Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de un curso que se va a desarrollar los días sábados. Ayer estábamos en la primera clase, quizá alguno de ustedes estaba. Tuvimos problemas de corte de internet, hoy vinieron los técnicos a arreglar y no se va a cortar. Sobre la apertura inglesa. Sobre la apertura inglesa es su versión dinámica. Yo he dado hace 6 meses otro curso de la apertura inglesa. Pero en este curso vamos a ver otras variantes más activas, porque hay jugadores que juegan la inglesa con el objetivo de jugar siempre las mismas jugadas, tener casi un esquema donde no va a salir nunca de la misma jugada para evitar la teoría, ¿no? Esta forma de jugar, supongamos, saco esas piezas siempre, contra cualquier cosa que haga, saco las piezas de las mismas jugadas. No puedo pretender obtener ventaja en esta posición. Simplemente estoy pasando la apertura y bueno, trataré de jugar B4 y jugar ese mismo plan siempre o hacer un esquema que se llama el sistema de Botvinnik jugando con E4 y el caballo GN2 o incluso con E3. Pero bueno, esa forma de estudiar la apertura inglesa no es para obtener ventaja, sino para, como decimos acá en Argentina, zafar de la apertura. Es decir, bueno, saco las piezas y bueno, quedaré en un medio juego normal, pero no sacaré ventaja. Pero hoy en día grandes maestros como Carlsen, como Caruana, como Kramnik, juegan casi todos la apertura inglesa. Y lo juegan con el objetivo de obtener ventaja en el centro, casi siempre tratando de ocupar el centro por la jugada B4. En este curso van a ser en total 5 clases, esta es la primera, se desarrolla los días sábados, el horario es 2 horas antes, 14 horas GMT-3, el costo del curso de otros países es de $10, se puede pagar por PayPal, por Argenper, que es un sistema de pagos internacionales en moneda local que funciona en varios países de Argentina y Perú sobre todo, pero también hay sucursales en casi toda América del Sur, y Western Union, que en todos los correos de todos los países se puede abonar en moneda local el equivalente a $10. Acá les pongo las sucursales de Argenper. Así que si quieren utilizar ese medio de pago también existe. Y si quieren inscribirse de curso, acá está el formulario de inscripción. Serán 5 clases en total, más los materiales. Y además a los que hacen el curso, les voy a brindar los videos. Van a tener siempre 2 o 3 alternativas para jugar en cada variante. La idea, bueno, en la primera clase vamos a ver que jugar contra C4 y 5, la siciliana invertida, que es lo que más juegan los aficionados, lo más común que pueden jugar los aficionados. Si la siciliana es la mejor defensa, de acuerdo a la estadística, contra peón rey, contra el blanco apenas saca el 52%, bueno, con un tiempo de más es mucho mejor y ya vamos a ver algunos ejemplos donde pasa algunas dificultades en negro si quieres jugar una siciliana abierta con tiempo de menos. En este tipo de esquemas, las negras suelen jugar con 3 opciones. Suelen jugar a jugar una siciliana abierta, preparando luego una jugada de 5, respuesta que es dudosa. Suelen jugar esquemas de rosolino con el alfil B4, que es lo más habitual. Y también suelen jugar esquemas de India de Rey con D6 y G6. Vamos a ver hoy cómo jugar contra esos tres sistemas. La segunda clase, que será el sábado que viene, vamos a terminar de ver la variante con E5 y vamos a iniciar la primera parte de la variante simétrica C4-C5, también muy jugada ya por jugadores de más nivel. Es una respuesta lógica contra C4. Porque muchas veces los jugadores utilizan la jugada C4 o caballo F3, como juega Kramnik, como una exploración para ver si después pasa la apertura de peón dama. Por ejemplo, juegan C4,
si el otro le juega, supongamos, caballo F6, caballo C3, G6, si tiene una buena preparación contra la defensa de Grunfeld, si le gusta jugar contra la Grunfeld, jugará D4, pero también mantiene la opción de jugar con G3 o jugar E4. Tiene muchas opciones interesantes para evitar que el rival juegue su defensa favorita. Siempre con C4 podemos pasar al peón dama, evitando las jugadas principales, las ideas que el rival elige con asiduidad. Pero C4, C5 no permite pasar a D4 sin un precio muy caro, ¿no es cierto? Así que C4, C5 asegura que la posición va a continuar dentro del límite. Esto va a ser la clase 2 y 3. La clase 4, el cuarto sábado de octubre, vamos a estudiar la respuesta a caballo F6. Y la quinta clase veremos cómo jugar contra E6, F5, B6, C6 y otras variables. O sea que van a tener un repertorio completo con unos C4, un repertorio alternativo. La mayoría hoy de los grandes maestros juegan D4 y E4 y tienen como alternativa la opción de jugar C4 en algunos casos. Lo que tiene de bueno la inglesa es que no tiene variantes donde vamos a perder en la apertura. No existe esa presión que tienen las otras aperturas. El gran maestro argentino Miguel Ángel Quintero, que era un gran cultor de la inglesa, decía que la apertura inglesa es buena porque no tiene enchufes. ¿Qué es esto de enchufe? Bueno, enchufar una variante acá en Argentina se llama cuando uno se le mete en una variante teórica con el objetivo de hacerlo entrar al rival. Bueno, siempre vamos a tener muchas buenas alternativas y vamos a poder siempre tener buenas posibilidades. El curso además tendrá, además de los videos, pueden hacer en forma diferida, una base de partidas, partidas analizadas, suplementarias, y una base de análisis donde vamos a ver toda la teoría, con una teoría propia sobre todas las líneas. Todas las variantes que yo muestro y todas las variantes que compartir están chequeadas por los tres mejores módulos, así que son mejores que los análisis que pueden hacer los grandes maestros. Vamos a empezar con C4. Y E5 es el objetivo de la clase de hoy, lo más jugado por los aficionados. Y nosotros vamos a jugar caballo C3 y contra caballo F6. En el curso anterior, el curso que di en el mes de enero, habíamos visto G3, la variante Bremen, que conduce a una siciliana, dragón acelerado, con tiempo de más. Justamente mañana, lunes, a las 21 GMT-3, está la segunda clase del curso de siciliana, dragón acelerado. La primera clase del curso la he subido, la clase de introducción. Van a ver que es una línea muy interesante, que está pasando por un muy buen momento, con nuevas, el video de la siciliana dragón acelerado está aquí. Y bueno, de todas maneras no vamos a ver esto porque he querido mostrar otras líneas, ¿no? Trato de no repetir los ejemplos, las variantes de los cursos para, de paso, yo aprender, ¿no? A medida que estudio los temas, estudio con los módulos, aprendo, ¿no? Entonces, esa variante, bueno, la vamos a ver, si ustedes se inscriben en el curso, me obsequio los 5 videos del curso anterior. Hoy vamos a ver esta variante, C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3. Y la jugada principal, vamos a ver una alternativa que es E4, que no tiene buen resultado, es la jugada caballo C6, que se llama la siciliana invertida con 4 caballos. Y acá, bueno, están muchas opciones. G3 es la variante Bremen, con la idea de jugar un dragón acelerado. Puede pasar por otra posición a lo que nosotros veremos en el curso anterior. Tenemos también D3, buscando sacar esquemas Nidor, esquemas también se puede jugar. D4 ha sido recomendado por algunos autores, Bobrin, que lo jugó algunas veces, pero resultados son muy malos.
en esta posición, que es la posición clave de la liga, tiene el 44%. O sea, que el negro está ganando más partidas y, bueno, vamos a enseñar algo que pierde, ¿no? E4 también es otra opción. E4 ha sido jugado por Nimzovic, pero bueno, dejamos debilidades y no es la forma más sana de jugar. Nosotros vamos a estudiar E3, que es la que tiene mejor resultado, tiene 58% de efectividad, ha sido jugada por jugadores de la talla de Karpov, Carlsen lo juega ahora, Duda, muchísimos jugadores de la elite juegan la variante 3, que es una idea muy sólida. Y como alternativa, no sé si vamos a tener tiempo de presentar, la jugada A3, que es la jugada que tiene mejor score, se llama la variante Marini. Luis Marini fue un maestro internacional argentino que jugó, maestro argentino, no era de maestro internacional, maestro argentino, que decidió jugar ideas típicas de Siciliana Nidor, Siciliana Paulsen, jugando A3. Y la única inconveniente es que contra G6, o sea, contra un esquema de ataque de Bergay, la jugada 3 tiene poco uso, poco utilidad. Pero de todas maneras tiene buen resultado práctico y va a ser la alternativa que vamos a tener en esta posición. Pero vamos a empezar con E3, ¿no? Bueno, la idea es jugar de 4. La idea es jugar de 4 y quedarse con mayoría de peones centrales. Y frente a la jugada de 3, las tres jugadas principales son de 5, que es muy jugada, pero que le da ventaja al blanco. Alfil E7, más restringida, y la variante principal, la variante crítica, justamente allá que estaba moviendo cuando se tuvo que cortar internet, es Alfil B4, ¿no? Vamos a ver las tres variantes. Nos hemos tenido una partida que jugó Carlos en Córdoba contra un maestro FIDE, que ganó en 8 jugadas, lo cual demuestra la diferencia que tiene la posición. Bueno, G6 jugó el maestro FIDE. Jugada dudosa. Si ya el alfil tiene una diagonal natural, ¿para qué gastar un tiempo jugando G6? Y además debilitando la casilla F6, ¿no? Esto también tiene que ver con otro de los videos que he subido, el único video que no he subido, que no es mío, que es de Guffel, que se llama La ciencia del ajedrez. Un video que lo recomiendo, donde Guffel dice no hacer jugadas de más, jugadas extra con peones, jugadas necesarias de peones, ¿no? Si nosotros sacamos el alfil en B4, que es la mejor jugada de la posición, las negras en 1, 2, 3, 4 jugadas logran completar el desarrollo y conectar las torres. O sea, tienen que hacer el roque, mover la dama, mover el peón, mover el alfil, para llegar a finalizar la apertura en 4 jugadas. Si yo juego G6, necesito hacer 1, 2 el enroque, 3, 4, 5, es decir, perdí un tiempo. Entonces, ¿qué hace Carpo? Juega la jugada natural, D4, y como el negro tiene problemas ya de desarrollo, debería jugar una posición cerrada con D6. De todas maneras, blancas tienen ventaja de espacio. Una de las posibilidades es jugar D5, ganando espacio, obligando al caballo a retroceder. Y la otra, mantener la tensión con alfil E2 y elegir el momento de pasar. Jugó peón por. Karpov tomó con la que sigue para el desarrollo. Y acá las negras juegan la jugada de 5, que es malísima, ¿no? Quizás el negro pensó que podía pasar a una Caro Kann, ataque Panov, pero había una jugada ahora que le causa un gran daño, una jugada de ataque del blanco que pone el dedo de la llaga, donde está la debilidad y donde está la debilidad táctica. Descubren ustedes la jugada fuerte del blanco que amenaza y que prácticamente ya no tiene buena defensa, ¿no?
Tiene que ver con la debilidad táctica de especial. Es una jugada de desarrollo y ataque. Pueden hacer la jugada en el quiz. Bueno, alfil G5. Está amenazando ganar un peón. Sí, tienen que hacerla la jugada. Pueden hacer y así la vemos. Está amenazando ahora ganar un peón. Entonces, el negro juega alfil E7 o alfil, si alfil G7 le toman el peón directamente. Y le deben tomar con caballo para la presión, peón de menos y problemas tácticos, ¿no? Y si juega con alfil E7, el blanco toma en F6. Y aquí la mejor forma es con iniciativa. Porque si tomo de caballo, se retira el alfil y no tengo una buena defensa frente al alfil E6 y la captura en D4. No puedo defender D4 por tercera vez y el punto D4 va a ser atacado. Dame dos jaques, alfil E6, no hay ningún problema. Entonces aquí no sirve jugar alfil G7 ni alfil E7. Alfil E6 se cuelga, porque después de ser por D5 la dama está sobrecargada. Después de alfil por D5, la sencilla alfil por F6, después caballo por D5, obliga a abandonar. Así que muchos problemas, perdí un peón por lo menos. Entonces acá Karpov no, el maestro Fide tomó. Karpov buscó la jugada más fuerte en la posición. Cuando el rival ha jugado mal, hay que trabajar más sobre las opciones, ¿no? Buscar jugadas naturales, buscar jugadas de iniciativa. Y a pesar de ser una simultánea, a pesar que Karpov ya estaba bastante veterano, tenía 57, 58 años, está acostumbrado a buscar jugadas de iniciativa, encuentra una jugada que obliga al maestro Fide, que Segre lo conoce, a abandonar en 8 jugadas. ¿Qué se busca en toda posición de ataque en primer lugar? Los jaques. Todos los jaques, aunque parezcan malos. D5 es buena, pero la de Karpov es mejor. Y acá el irascible maestro Fide tuvo que abandonar. ¿Por qué? Si juega alfil E7, se cuelga el caballo. Si juega rey de 7, caballo 5 jaque, después del cambio de caballo necesario. No tiene casillas el rey, hay dobles en F7, hay jaques al descubierto en C6, se pierde una pieza y el ataque de mate es mortal, ¿no? Ahí viene un enroque largo, también está alfil por F6, voy por F6. Y en caso de alfil E6, D5, también sobrecarga la dama y obliga a abandonar, ¿no? Si alfil por D5, alfil por F5, no, alfil por D5 no puede. Así que ahí ya está para abandonar, ¿no? Bueno, vamos a analizar entonces esta posición. Caballo F3.
Existe un gambito que planteaba el negro en la década del 80, el gambito Bellón, debido al gran maestro español Juan Manuel Bellón López, que tuvo algunos éxitos iniciales, que es jugar E4 y a caballo G5. Si no fuera por la jugada de Bellón, se perdería el peón después de dama C2. Y la jugada que había descubierto el gran maestro español fue la jugada B5. Pero se descubrió la jugada D3, jugada de desarrollo, ignorando las ideas del negro. Bueno, lo que Bellón había analizado era que acá el negro tenía un fuerte centro, que el caballo en H6 estaba expuesto ante un H6. Mientras que en el caso de caballo G por E4, también las negras hacían con la iniciativa, tomando, recuperando el peón y jugando D5 más adelante. Pero la jugada de 3 prácticamente ha refutado la variante Bellón. El blanco continúa con el desarrollo. Si ahora viene E por D3, C por B5. Y las blancas tienen una gran ventaja de desarrollo. La línea principal ahora sigue B por C4 y las blancas toman hacia el centro. Bueno, el peón de C4 es más débil que el peón de E4 y tras H6, caballo por F7. Rey por F7 y E5. Aprovecha la debilidad táctica de H8. El caballo no se puede mover. Y después de C6, tanto partidas por correspondencia, hoy en día partidas por correspondencia son partidas por internet, ¿no? Pero donde se puede jugar 2 días por jugada y bueno, se utilizan los módulos. Como los módulos han demostrado que el blanco tiene clara ventaja después de recuperar el caballo y jugar E4. No hay compensación por la debilitación del rey y también por la debilitación de estructura de peones. Siguieron algunas partidas así: alfil B4, jaque, D5. Alfil E2, alfil por C3 jaque, B por C3, si dama por jaque regala muchos tiempos. Y bueno, el carácter abierto de la posición hace de que el rey no va a poder resistir el ataque del centro del tablero. D por E4. Enroque y el blanco tiene clara ventaja, ¿no? Va a terminar rápidamente el desarrollo, va a tener la pareja de alfiles y va a tener el rey negro como debilidad permanente. Por eso, el gambito Bellón se ha dejado de jugar, la jugada clave es jugar D3, eso ustedes tienen que conocer. Entonces, la jugada normal es caballo C6 y E3. Bueno, vamos a ver primero la respuesta de 5. Esto conduce a una siciliana, variante de los cuatro caballos, con colores cambiados. Peón por, caballo por, desarrollo con iniciativa. Desarrollo con ataque.
Bueno, la mejor jugada es alfil B5, que ataca al peón. Alfil C4 es falsa, porque el negro juega acá alfil E6 y el negro está atacando. Entonces, después de atacar el peón, las negras no tienen una buena manera de defender el peón. Y el blanco está preparando D4 con una fuerte acción central. Si juegan F6 para defender el peón, como el blanco tiene ventaja de desarrollo, abre el centro y las negras tienen graves amenazas. Después de peón por, tomo de caballo, atacando el C6. No tiene ninguna forma de defender el caballo de forma razonable sin perder otra cosa, sin perder el caballo. Recuerden que aquí tenemos también esa amenaza. Jaque y comerse el caballo. Caballo por C3. B por C3, algo como alfil D7, y las blancas juegan en roque, tienen ventaja de desarrollo, tienen ataque contra el rey, tarde o temprano va a tener que tomar y quedar el blanco con mayoría de piezas centrales, la posición es bastante cómoda, ¿no? Por ejemplo, alfil D6 ya viene jaque, y a G6 podemos poner la dama en D5 y ya estamos atacando fuertemente, ¿no? Entonces, la única jugada para defender el peón razonablemente es algo parecido a lo que ocurre en la escocesa. En esta posición, cuando nos hacen en una situación similar la misma clavada, y no podemos jugar alfil D3, ¿qué hacemos ahí para no perder el peón? Hagan la jugada. Usted juega las blancas para poder defender el peón. Sin daño en su posición. ¿Cómo defendería el peón D4 con blancas? Alfil E3 no defiende. No. Tienen que hacer la jugada, no la escriban. Háganla en el tablero. Bueno, alfil G5 tampoco, porque el negro juega C6, vas a tener que entregar a la pareja de alfiles. Y no solamente entregar a la pareja de alfiles, porque si no perdés el peón. Perdés el peón D4. Y si entregas a la pareja de alfiles, además estás entregando tiempos e iniciativa al negro. La única que pueden hacer es tomar. Tomar es una forma de resolver problemas en ajedrez. Entonces, lo dice Nimzowitz. Cuando el negocio está funcionando mal, hay que liquidarlo. Bueno, cuando hay problemas con una pieza, cámbienla. Entonces, C3, D5, peón por, caballo por. Como tengo problemas en la defensa de esta pieza, bueno, la cambia, caballo por C3, B por C3, y acá la jugada principal es alfil D6, para defender el peón. Bueno, alfil D7 se ha jugado, todavía nosotros no podemos comer en E5 porque nos van a comer después de alfil por C6, alfil por C6, caballo por E5, nos van a comer en G2, en roque. No, D4 ahora. No quiere tomar porque, bueno, lleva más peones al centro y con los dos peones centrales vamos a avanzar y vamos a descentralizar las piezas del rival. Entonces se ha jugado D4. Caballo D2 y dama G5, ¿no? Una línea que busca enrocarse largo con negras y que tiene cierta iniciativa. Pero bueno, ahí podemos cambiar. Y jugar en roque. No hay problema de seguridad del rey. O incluso se ha visto la jugada alfil F1 en esta posición. Dama H4 también es otra opción interesante. En roque. Alfil D6.
y logramos frenar el contrajuego en el flanco de Rally con la jugada F4. Si nos toman el paso, nosotros tomamos de caballo, tenemos mejor centro y la dama negra no va a quedar cómoda. La jugada principal es alfil de 6. Nosotros aprovechamos nuestra mayoría de peones centrales con la jugada de 4. Antiguamente se jugaba E por D4 con negras, hoy se prefiere la jugada alfil de 7. E por D4, C por D4, enroque, enroque. Y el negro juega alfil G4. H3, pedimos explicaciones al alfil, y alfil H5. Bueno, acá se puede jugar alfil B2 o torre B1, las dos se juegan, las dos tienen sentido. Torre B1, y las negras han jugado acá dame 7. Alfil E2 para desclavarse. Para desclavarse. Ataca el peón, B6. Alfil B2. Torre AD8. Y dama 4. Las blancas están un poco mejor. Tienen siempre el fuerte centro, que va a buscar avanzar después. En este momento estamos presionando en el flanco de dama. Y la carta de triunfo de blanco va a ser lograr el avance de los peones centrales, ¿no? Más flexible para el negro es no tomar y jugar alfil de 7. Enrocamos corto. Y acá una jugada muy importante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta qué intenta el rival. El problema que tiene jugar los esquemas, jugar siempre las mismas jugadas, es que nos acostumbramos a hacer las mismas jugadas de memoria y no miramos las ideas del rival. Y no se puede jugar al ajedrez medianamente bien si uno no sabe cuáles son las ideas, planes y amenazas del oponente. Me ha pasado que frente a esos jugadores que juegan siempre las mismas jugadas, hemos podido preparar partidas haciendo 15 jugadas y sabíamos que siempre iba a jugar las mismas jugadas. Bueno, por supuesto que en la preparación se sacó mucha ventaja. Bueno, lo que quiere hacer el negro es iniciar un ataque en el flanco de rey basado oportunamente en la jugada de 4. Y la pieza más importante de ese ataque va a ser el alfil, que puede presionar sobre el punto H2, que una vez que hacemos el caballo va a ser bastante débil, ¿no? Y la mejor jugada fue caballo de 2. Con la idea de caballo C4, caballo E4, y logramos cambiarle la pieza más importante, ¿no? Y además mantenemos la opción de volver con el alfil de 2 si hace falta, ¿no? Acá se ha jugado dame 7 y se ha jugado F5. F5, alfil E2, E4, y ahora podemos romper ya con F3. De esa manera, bueno, que es una jugada típica de la francesa, logramos romper la cuña de peones, y después de peón por, alfil por, las blancas están un poco mejor debido al mayor control central. Van a jugar después dama B3 y van a terminar el desarrollo con
esquema en base al fil B2 y C4, van a poner en marcha el centro de peones, ¿no? Pequeña ventaja del blanco en esta posición. Más flexible todavía es no mover los peones. Primero colocar bien las piezas y después mover los peones, que los peones no pueden retroceder. Y acá viene caballo E4. Con la idea de matar a la pieza más peligrosa del negro. B6, A4. Torre F8, una partida. Y el blanco retrocedió al alfil a una mejor diagonal. El negro jugó al F5, el blanco ganó una pareja de alfiles. Y esa fue la idea de A4, poner el alfil en A3 presionando contra la debilidad recientemente creada. Negro jugó E4 y el blanco jugó alfil E2. Están mucho mejor las blancas, sobre todo porque el negro no tiene un plan claro para poder atacar. Sin el alfil de casillas negras, ese avance de F5, E4 no trae demasiados problemas. El blanco se puede concentrar en atacar en el flanco de dama con C4 y después tratar de jugar F5 y tratar de conseguir la gran diagonal. O puede romper la cadena de peones jugando F3, apoderándose de dos alfiles muy poderosos, ¿no? Vamos a ver una partida con esta línea. Se juega menos en la práctica magistral, jugada de 5. La posición se jugó en 60 partidas después del roque con un 61.4% del blanco. Bueno, Carona con blancas contra Cariaki. Esto se jugó en 2020. Fue un blitz. Ahí se los voy a agregar al estudio. Con blancas, Fabiano Caruana, con negras, Cariaki. Fue por transposición. Y el negro jugó en rojo. ¿Qué jugada hacíamos acá? Habiendo entendido que nos van a jugar E4 y que el alfil de D6 va a ser tan valioso, a ver si se recuerdan que había que jugar acá. Hay que matar al alfil antes de que nos cause daños. A4 también puede ser con idea de alfil A3, pero parece mejor quedarse con la pareja de alfiles, lo cual ya es una ventaja. Tienen que hacer la jugada, ustedes tienen que mover. Caballo de 2, la jugada. Caruana estuvo en estas clases, ¿no? Así que sabe que hay que jugarlo mejor, ¿no? Y aquí Cariaki juega una jugada interesante, que es caballo 5, tratando de evitar la maniobra del caballo C4, pero va a poder jugar caballo E4, ¿no? Bueno, no cambia porque lo desarrolla, entonces juega alfil de 3 y Cariaki juega torre 8.
La inglesa es una apertura que hay que jugar prolijo, ¿no? No te va a dar grandes posibilidades de ataque, pero bueno, juega cómodamente con la jugada de alfil B2. Y el negro juega B6. Acá lo más sano, lo más lógico es jugar dama C2, desarrollo con iniciativa. Y luego tratar de aprovechar la mayoría de peones centrales, tratar de avanzar con F3 y E4, o bien torre C1. La jugada de Caruana es bastante dudosa, ¿no? Y por más que gane una partida, no la hagan, debilita el flanco de rey. No se entiende muy bien para qué va a jugar G3 si no es necesario. Y Kariakin juega dama F6. Dama H5, G6 y dama E2. Torre AD8. Torre AD8. El blanco confía en el centro y sigue jugando en el centro. Torre F1, también muy natural, era la jugada caballo E4. Digamos la verdad, Caruana no es un buen jugador de ajedrez blitz. Es mucho mejor jugador en estándar que en Blitz, ¿no? Pero bueno, jugó torre F1, C5, y ahora viene caballo E4, que le da ventaja. Dame 7, gana la pareja de alfiles. Dama por. Cuando uno tiene pareja de alfiles, tiene que abrir el centro. Abrir el centro significa cambiar los peones centrales para que los alfiles tengan diagonales largas. Y eso hace Caruana, peón por. Dama por. Ya podría jugar C4. Jugó dama C2 primero. No, jugó C4 primero. C4. Dama E6. Y dama C2. Alfil C6. Y mueve su mayoría de peones. Es una posición desnivelada. Blanco tiene mayoría de peones en el flanco de rey. Y además tiene pareja alfil. Estas dos pequeñas ventajas sumadas le van a dar ventaja al blanco. Torre A de 1, caballo C6, alfil F1 y el negro consiguió la casilla de 4. La única forma que se pueda luchar contra la pareja alfil es con un caballo en las casillas centrales, ¿no? Tiene que matar ese caballo porque no solamente que estratégicamente tiene un gran valor, sino que en una partida rápida, tácticamente un caballo en D4 que puede dar dos jaques, no se le puede dejar vivo ese caballo. Alfil por, torre por, torre por, peón por y F3. Ahora la cuestión es ver si este peón es un peón pasado o es un peón aislado, si es un peón fuerte o débil. Kariakin trata de controlar la casilla de avance de peón y el blanco lo bloquea. Torre C8, dama 4, A5. Dama B3, torre C6 y el blanco avanza en el sector donde tiene ventaja, ¿no? La regla cardinal de Capablanca, actuar en el sector, en el flanco donde uno tiene ventaja. Y acá se colgó, ¿no? Acá tenía el juego dama E6, jugó dama C7, le permitió activar el alfil. Alfil por, y dama B3. Dama D7, torre 4. Dama A4 tiene que recuperar el peón tomando el D2, pero la gran ventaja en posiciones con dama y torre es estar centralizado, ¿no? Posiciones con dama y torre no son posiciones de final. Tampoco en medio juego. Bogoliubov le llamaba la cuarta etapa de la partida de ajedrez, y no porque viniera después de la tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es final porque el rey no se puede centralizar. La seguridad del rey es muy importante. Y se define por ataques contra el rey, como vamos a ver en esta partida. Pero también hay que considerar que cualquier cambio de torre o de dama pasa a un final. Así que
Tenemos que jugar este medio juego, pero pensando en que un cambio cualquiera de piezas va a llegar a un final, ¿no? Y ahora, lógicamente, el blanco se orienta al ataque del rey. Tiene la ventaja de que el rey se escapa de los jaques con la casilla H3, esa es la casilla de escape, mientras que el pobre rey de Cariakin ha quedado sin cobertura. Acá hay varias jugadas ganadoras. Sabe, entonces, rey, dama y torre contra rey, dama y torre, hay que atacar al rey, porque son material suficiente para dar mate. Bueno, tenemos también para ganar de esta manera con jaques. Jaque, esta más técnica, ¿no? Jaque, el rey no puede ir a H4, le dan mate, con torre H4, H6 no puede ir, le dan mate. Tiene que volverse y ahora viene E6 todavía más fuerte, con múltiples amenazas, dada por F7 y por F7, E7, ya está perdido ahí. Jugó E6 directamente, torre por E6. Acá con jaque es mejor, con jaque es mejor, porque iniciativa es mucho más fuerte. Jaque, 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 jaque. Y ahora me tomo el peón con jaque. Y después llevo la torre con jaque y el mate es imparable. Por ejemplo, esta variante, jaque y mate. Bueno, jugó torre por E6, jaque, rey F2. Jaque tiene torre 2. Queda amenazada la dama y queda amenazado el mate. Y esa jugada muy fuerte, amenazando descubiertos por todos lados, contra jaque y abandona. Vamos a analizar ahora la jugada alfil E7, segunda opción en la variante de los cuatro caballos. A mí me gusta mostrar quiénes juegan esto y qué score tienen estas líneas. Vamos a poner acá. Bueno, después de C4. Bueno, más jugado es caballo F6, 54%, E5 tiene el 53% el blanco, ¿no? Caballo C3, caballo F6, caballo F3. Bueno, se ha jugado en 44.000 partidas con el 54% del blanco. El gambito de ellos D4, en la variante que sería la refutación, tiene un 63% el blanco, ¿no? Esa posición es bastante fea para el negro, por lo que caballo C6 es la principal, y acá G3, 23.000 partidas con el 54%, E3, nuestra recomendación, 54.6 más alto,
con 8.000 partidas, 8.900 partidas, de 4, 50%, de 4, 53%, a 3, tiene 56.8%, es la alternativa a la variante Marini. E3, ¿quiénes lo juegan? Carlsen, tiene varias partidas, Caruana, Dingliren, Caroniane, Pomianchi, Bachiger, Grichuk, Gigi, Dingliren, todos los juegan. Mamedianov, Karpov, Aronian, Grichuk, Duda. Bueno, la jugada más jugada es alfil B4, que tiene el 51.7%, es la variante crítica, el rosolino invertido, ¿no? Alfil E7, que vamos a ver ahora, tiene 55.8%, mientras que D5 tiene un 61.1% el blanco. Después de C por D5, caballo por D5 y alfil B5, alfil B5, 63.8% el blanco, ¿no? O sea, que tiene buenos scores y lo juegan muchos jugadores. Hay partidas de Carlsen, Caruana, Mamedianov, Fracambule, lo juegan todo el equipo. Vamos a analizar ahora C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3. Lo que pasa normalmente a nivel aficionado es, no tienen una preparación especial contra la apertura inglesa, y las veces que le juegan inglesa son de jugadores que juegan inglesa para salir de la teoría, ¿no? Pero que no tienen preparación. Por lo que yo creo que si ustedes se preparan bien con inglesa van a tener muy buenos resultados, porque ustedes van a conocer bien los planes, las ideas, las variantes que estamos estudiando. Alfil E7, una jugada tímida, quiere dejar para más adelante la jugada de 5, la jugada principal acá es de 4, y las negras aquí deben tomar. La alternativa sería jugar de 6, y acá nosotros podemos pasar, obligamos al caballo de retroceder y jugamos alfil de 3, tenemos una posición de Benoni, una cosa no es Benoni, esto en realidad es una defensa de India antigua, donde el blanco ha ganado tiempos, y uno de los planes muy interesantes que tiene el blanco es, contra enroque, jugar H3. Y no enrocar, mantener la opción de enrocarse largo, y jugar, por ejemplo, caballo BD7, puedo continuar acá con alfil C2. Me juegan caballo C5, puedo jugar acá dama E2. Y puedo buscar G4, puedo jugar, por ejemplo, con alfil B2 y G4, dejar el rey en E1 mucho tiempo, total no corre ningún peligro, y lanzar ataque en el flanco del rey sin que el negro tenga suficiente contrajuego. No le decimos al rival dónde nos vamos a enrocar, porque el hecho de que la columna esté cerrada nos facilita, ¿no es cierto?, demorar el enroque, ¿no? Por eso ahí la jugada normal es E por D, esto transpone a una Caro-Kann variante Panov, no da mucha ventaja al blanco, caballo pone la jugada principal. Y las negras juegan acá normalmente en rojo. Alfil B4 se ha jugado, pero termina siendo una pérdida de tiempo. Ya hemos jugado alfil E7 y dos jugadas después jugamos alfil B4. Y acá simplemente vamos a terminar el desarrollo con alfil E2 y aprovechar los tiempos de más. Enroque. El negro quiere hacer D5 en buenas condiciones. Entonces el blanco, la mejor jugada es la que evita D5, que es la jugada caballo C2. Evita D5 porque las otras jugadas como alfil E2 han permitido igualdad total con D5. En cambio, caballo C2, el blanco mantiene una pequeña ventaja al impedir la jugada liberadora del negro. D6. Se ha jugado caballo B4 con la idea de jugar D5. Y ahí nosotros podemos jugar E4 y después jugarle A3, terminando toda la maniobra del negro, una pérdida de tiempo, ¿no? D6. Alfil E2.
alfil F5, en roque. Bueno, ya esta es una posición tranquila donde aquí va a ganar el que sabe planear. El negro ha quedado restringido, no puede jugar de 5. O sea que no puede disputarle el espacio con la jugada de 5. Mientras que nosotros vamos a llegar siempre con este 3 y 4 a generar una formación Maroxi. Esos peones en E4 y C4 se llaman la formación Maroxi. Con lo cual las blancas van a tener ventaja en el centro. Y esto va a significar que tengan ventaja de movilidad. Algunos ejemplos, una partida se siguió con A5, F3, alfil por C2, dama por C2, caballo B4, entregó la pareja alfiles con el propósito de liberarse un poco, pero no va a llegar a jugar de 5 con las condiciones. No puede jugar de 5 ahora porque le juegan A3 y le desvían el caballo. Torre 8, A3, caballo 6, torre B1 para preparar B4, C6, rey H1. Es una medida preventiva frente a un dama B6. El rey está más seguro si se ha jugado F3. Está en H1 y después de G6 y E4 las blancas están mejor. No tiene una gran importancia.